Muy buenos días, buenos días. Hoy es jueves. Jueves, los jueves en el recetario del doctor Guerrero Heredia, hablan los cirujanos. Y como desde hace tres meses, el último jueves de cada mes, hablan los cirujanos orales. Para mí es un placer estar con ustedes. Y hoy tenemos un plato fuerte, un invitado de gala, amigo, egresado de las mismas universidades que yo, nuestra alma mater, UNIBE, también estuvo en Chile, el doctor James Collins. El doctor James Collins es egresado de la Universidad Iberoamericana. También el doctor James Collins estuvo en la Universidad de Chile haciendo el posgrado y maestría en periodoncia implantes. implantes. Profesor titular de la maestría de periodoncia de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Santo Domingo. Correcto. Profesor de profesores. Amigo batallador de la odontología, tesonero, vanguardista y como todos los odontólogos, muy preciso en detalles. Buenos días, doctor James Collins. Qué honor tenerte aquí, amigo. Bueno, muchas gracias. Buenos días, eh, doctor Santana, querido amigo. Eh, gracias por tu presentación, eh, por tus palabras. Estamos a, a la orden para eh, tu público en este tu, eh, tu programa de educación. Esperamos poder contribuir. Correcto, eh, James. Cuando hablamos de actualización en periodoncia y por cómo sé que maneja los temas. Eh, a nivel didáctico. Pero estamos en la radio, también estamos en la web y también estamos live en Instagram. A veces el, el pueblo por la radio quizá no entiende muchas terminologías. De todas maneras, James, yo quisiera que tú me hablaras un poquito, una introducción de cómo quieres manejar el tema de las encías lo que se trata, ¿qué es la periodoncia? Y los avances, que tú vayas escalonadamente y yo te caigo atrás. Bueno, fíjate, eh, la periodoncia es una de las áreas, o una de, vamos a decir, la, una de las eh, especialidades de la odontología que trata de eh, las enfermedades de las encías, pero no solamente para tratar las encías, sino todo lo que tiene que ver con la prevención eh, y el cuidado de las encías. O sea, eso significa que eh, nosotros no eh, solamente tenemos que ser capaces los periodoncistas de cuidar cuando el paciente está enfermo, sino prevenir que el paciente se, se enferme. Y en cuanto a la actualización... Eh, ya el, el, el área de periodoncia no solo trata, eh, como decíamos, al, al, al enfermo por infecciones de la encía, sino que va un poco más allá. Y eh, ya nosotros hoy en día tenemos evidencia de la conexión que existe entre las encías y enfermedades, eh, otras enfermedades del organismo, enfermedades sistémicas como la diabetes. Eh, sabemos ya que existen asociaciones entre la enfermedad de la encilla, ¿verdad? Eso significa cuando a las la, la personas eh, le sangran las encías, cuando sienten algún diente que se mueve, cuando tiene mal aliento, por ejemplo, eh, cuando se cepilla y sangra. Son todas, eh, todos signos que tiene el paciente para darse cuenta de que hay una complicación con sus encías y que debe de acudir al profesional. Pero aparte de esa conexión de las enfermedades de las encías y eh, el, el cuerpo, vamos a decir el organismo, ¿verdad? Eh, o sea, la, las enfermedades sistémicas, principalmente esas que mencionamos, eh, pero también podemos eh, decir las enfermedades cardiovasculares, podemos decir también las complicaciones del embarazo que hoy en día... Se ha asociado a las enfermedades de las encías, principalmente la periodontitis. La periodontitis es ya el estadio más avanzado de las enfermedades de las encías, porque cuando el paciente eh, tiene eh, gingivitis, que es la primera expresión de la enfermedad, eh, es cuando el paciente se ve las encías rojas, que le sangran eh, habitualmente. Inflamadas. Inflamadas, enrojecidas, hinchadas, como dicen las, las personas, pero ya el. el, el el estadio de, de periodontitis ya es eh, cuando eh, la enfermedad está más complicada y esa es la que está asociada a las enfermedades sistémicas. También podemos mencionar recientemente la asociación entre el, la enfermedad de Alzheimer y también eh, de COVID-19, últimamente. Importante. Eh, James, tú hablas de gingivitis. Eh, y hablas de periodontitis. Uh -huh. y, y dijiste que ya periodontitis es un poco más avanzada. Eh, ¿Por qué se inflama la encía? ¿Por qué llega a gingivitis y por qué llega después a periodontitis? Claro, principalmente es por el acúmulo de bacterias en la encía, alrededor de, de los dientes. Cuando ¿Sucio? Se, claro, cuando el paciente no tiene una buena higiene oral, pues entonces se acumula la placa. Dentobacteriana, se, se, se acumula biofilm, eh, bacterias, y eso comienza a eh, producir, digamos, eh, una invasión en, en los tejidos y comienza el paciente a inflamarse. Nosotros realizamos eh, hace un par de años, en el 2018, hicimos una publicación en un, una revista internacional eh, de un estudio que hicimos en la comunidad, más de mil pacientes. Y eh, encontramos que hay más de un 98% de los dominicanos que tiene gingivitis. En, en, en sentido general, wow. casi todos los pacientes que vimos tenían gingivitis. Estamos hablando de un 99% de la población dominicana. De 1980. O sea, estamos hablando de wow. una publicación en el 2018 de alrededor de 1,600 pacientes, donde. Gingivitis eh, tenían prácticamente todo, la prevalencia, pero no se queda ahí, sino que esa gingivitis estaba ya en un estadio eh, moderado, o sea, ya no era leve, sino que el cuadro clínico era de una eh, eh, inflamación ya moderada. Y sabemos que el, esa eh, condición pasa rápidamente a periodontitis si no es atendida a tiempo, que es el cuadro ya más severo. Excelente. En ese mismo punto, me interesaría como que aclararas al público, porque estás hablando de, de gingivitis, el 98% pasa moderada. ¿Qué tiempo puede pasar? Por ejemplo, el paciente fue al consultorio y se le hizo una limpieza, una profilaxia, un uh -huh. tal traje, como se llama. Y se descuidó. No volvió. O sea, no volvió a los seis meses, el control, whatever. ¿Qué tiempo puede pasar para que llegue a gingivitis y luego pase de moderada a, eh, al siguiente estadio antes de llegar a, periodo a periodontitis, más o menos. Sí, fíjate, lo, lo que podemos decir en tiempo es la aparición de la gingivitis. Estamos hablando que un paciente que se hace su control, tiene eh, una profilaxis, limpieza, como eh, llanamente eh, se dice en el, en el pueblo, y eh, deja de cepillarse, por ejemplo, o en algún lugar, de, la, de los dientes no se cepilla adecuadamente, en 21 días tiene establecida ya wow. eh, una gingivitis. Ahora, eso a medida que vaya pasando eh, los días, ¿verdad? Eh, se va entonces poniendo más moderada, más severa. Esos datos, eh, podríamos decir que en menos de dos meses ya el paciente, si no se cepilla una zona, podría tener. Eh, ya a un cuadro un poquito más moderado. Ahora, el paso de gingivitis a periodontitis no está, eh, es muy difícil, de, porque depende okay. de muchos factores, no es solamente la placa bacteriana, esta es una enfermedad multifactorial, que no solamente es la placa, sino el organismo, el, la defensa que tenga ese paciente va a determinar que haya un paso de gingivitis a periodontitis, pero también otros factores de riesgo, si el paciente fuma, si no fuma, si el paciente el estrés, eh, si el paciente es diabético, si, hay, una, hay un sinnúmero de cosas que contribuyen a que pueda haber un desarrollo, inclusive factores locales, si el paciente tiene una obturación, una caries, donde se acumula placa un empaste, eso puede contribuir también que haya un cambio de gingivitis a eh, periodontitis. Pero lo que sabemos por los estudios es que en 21 días ya está establecida la eh, enfermedad inicial, la gingivitis. Excelente. Entonces, quiere decir que si el paciente, eh, bueno, el paciente llegó al consultorio y tiene una flora bacteriana, eh, tiene mucho sarro, tártaro, Sucio en los dientes, para que entienda a mi gente. Y obviamente sabemos que es descuidado. Y se le da su terapia y se le dice, se le hace su de tal traje. Es un paciente que, por experiencia eh, tuya, James, eh, por más que se le diga o algo así, ¿qué experiencia tú tienes de concientización de los pacientes que normalmente, después de tener un paciente de 40 años, se está cepillando los dientes desde los 35 años, cepillándose los dientes mal cepillados. Uh -huh. ¿Entiendes? ¿Qué experiencia tú tienes de la concientización o de la importancia que puede tener el cepillado? ¿Y qué tanta responsabilidad tiene el clínico y qué tanta responsabilidad tiene el paciente? Claro, fíjate, esa es una pregunta elemental, porque todo lo que lo que viene después depende de ese eh, cambio de comportamiento que nosotros podamos hacer en ese paciente. No hacemos nada eh, realizando cirugías regenerativas, implantes, cirugías estéticas de la agencia. Eh, si el paciente no controla la placa, nosotros tenemos que ser capaces como profesionales de hacer un cambio de, de conducta, del comportamiento, de la concientización de ese paciente para que él entienda. Que el, en la situación de estas enfermedades de las encías no solamente lo va a afectar localmente en sus bocas, sino que hay un compromiso sistémico que se puede dar causado por eh, estas bacterias. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de motivar, de, porque a veces es lo que tú dices, 40 años cepillándose incorrectamente, pero quizás nadie le ha dicho Correcto. cómo se cepilla correctamente y estamos más enfocados en curar al paciente que enseñarle a cómo mantener su salud. Entonces, eso es vital, eso es importante para que nosotros entendamos, los profesionales y los pacientes, que lo que es prevención, lo que es eh, que el paciente se empodere de él, de, de su situación y que entienda que no es un tema local nada más, sino que es un tema que puede repercutir en su salud en forma general. Ok, James. Eh, hablaste de... El problema sistémico. Eh, ¿Qué problema? Explícale al, a nuestro público qué es el problema sistémico. ¿Cómo se puede relacionar con todo esto que ya hablaste: diabetes, embarazo, eh, corazón, Alzheimer, inclusive lo que está en el momento: el coronavirus. Fíjate. Desglósalo despacito, <laughs> no te preocupes, no te voy a interrumpir. Sí, porque eh, a la verdad que existe la plausibilidad biológica. ¿Qué es la plausibilidad biológica? Es la, la explicación biológica de esa conexión entre eh, lo que es las enfermedades de la agencia y estamos hablando específicamente de la periodontitis, que es el, el, el estadio más eh, avanzado del problema con las enfermedades sistémicas. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que tanto la periodontitis como las, la mayoría de esas enfermedades sistémicas, si no todas, tienen un componente eh, inflamatorio. Entonces, eh, cuando hay presencia en la. Hay, hay obviamente explicaciones. Antes, por ejemplo, en la década, la década de los 90, no teníamos eh, la tecnología tan avanzada para nosotros poder asociar una enfermedad con otra. Pero actualmente eh, existen. Eh, estudios, existen herramientas diagnósticas, existen muchos mecanismos por el cual nosotros podemos explicar esa asociación, pero la principal es eh, que ambas, enferme, ambas enfermedades, digamos, la sistémica y la eh, de las sencilla son inflamatorias, tienen una base inflamatoria. Eso quiere decir que si yo tengo inflamación en las encías, hay... Moléculas, hay, eh, hay productos bacterianos, porque se da de las dos formas, ya sea con la presencia de la bacteria que se va por la sangre, pues recuérdate que cuando tú tienes inflamación en las encías, tú tienes gingivitis, tú tienes un, un tejido que está ulcerado, vamos a decir que está abierto, ¿verdad? Y entonces todas esas bacterias y sus productos, y además de eso, eh, las moléculas que se llaman citoquinas, que son eh, moléculas proinflamatorias, se van a nivel eh, sanguíneo y pueden colonizar cualquier parte del organismo. Estamos hablando desde uh -huh. el cerebro, corazón, pulmones, o sea, ya eso está eh, demostrado como asociación. Estamos hablando de asociación hasta ahora, porque los estudios que tenemos son estudios observacionales, la mayoría, eh, pero... Hay una evidencia científica muy fuerte de, de esa asociación y, principalmente, como expliqué, se da de dos maneras. Las bacterias de la boca pasan por el torrente sanguíneo y eh, eh, colorizan o, o se alojan en órganos importantes. Y, en segundo lugar, por el tema inflamatorio. Que el, 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 el tema es in, inflamatorio es importante porque. Es la respuesta que da localmente en las encías eh, el organismo hacia las bacterias, pero esas mismas eh, eh, moléculas pasan también al torrente sanguíneo y pueden armar un cuadro. Digamos, ahora se conoce en el caso de, del COVID-19 que llaman eh, el, el estallido o de, de citoquinas. Eh, o sea, esas son moléculas inflamatorias que también están en periodontitis. Sí, la mencionante anteriormente. Es interesantísimo, eh, querido público, lo que estás diciendo, James. O sea, quiere decir que con una simple limpieza que genere cierta cantidad de sangre en el momento que se está realizando, podríamos tener una endocarditis bacteriana, podríamos tener un ACB. Eh, por esta citoquina y todas las bacterias que circulan normalmente en la boca, más las que se agregan por la alimentación, estas cosas? No por la limpieza en sí, sino por eh, la presencia de las bacterias en la boca. Eso sí puede, no, la, la, el, en el caso de la limpieza nos ayuda eh, porque elimina todo el factor eh, irritante, todo el factor inflamatorio de alrededor de, de los dientes, ¿verdad? Pero es más bien la acumulación en el tiempo de esas bacterias, la que pueden producir el, el, el daño a nivel eh, sistémico. Por eso eh, uno eh, exhorta a la, a la población, exhorta a los pacientes a que hagan sus controles, porque déjame decirte una cosa, actualmente tenemos ahí un estudio eh, que se hizo en Qatar el año pasado donde el paciente que tenía coronavirus tenía, nueve, eh, que, que tenía coronavirus eh, y que tenía periodontitis tenía nueve veces probabilidades de, de morir, 4.5 eh, veces probabilidades de estar intubado eh, y 3.5 veces de ir a UCI. Eso se hizo una asociación entre... Perdón, nueve veces? Nueve veces más probabilidad de morir si tenía periodontitis. Okay. Y eh, se infectaba con, con coronavirus. Nueve wow. veces más probabilidades. O sea que eso quiere decir que el paciente que tiene periodontitis actualmente tiene que tratar de no infectarse con coronavirus. Claro. Porque en ese estudio. Y vacunarse, obviamente, ¿no? Y vacunarse, eso también lo apoyamos. En ese estudio, hecho el año pasado en más de mil pacientes en Qatar. Eh, eh, los pacientes tenían nueve meses más probabilidades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted siente, querido público, que está sangrando en las encías, que se le inflaman, que les molestan, vaya al odontólogo para que hagan eh, un diagnóstico, ¿verdad? Y ver si usted tiene periodontitis o no. Eh, y, y así descartamos, digamos, posibilidades, como decimos. Coronavirus es de fondo una Enfermedad inflamatoria, la periodontitis es una enfermedad inflamatoria y potencia una a la otra. Doctor James Collins, le voy a interrumpir un momentito porque llegaron personas, el tapón lo agarró. Tenemos a Pedro Julio, que él se hace llamar el divo de la, de la radio. Soy el divo de la radio. Y tenemos también que viene a eh, anunciar el lanzamiento, que es en el día de hoy, de una revista espectacular en el cual usted va a ser colaborador, que no sé si le habían visitado, porque dimos su nombre con mucha referencia, Muchas de gracias. la revista, de la primera edición de la revista Medical Report, que tiene en portada a un fundador de este programa, el doctor Mario Lama, que es el director del Servicio Nacional de Salud, gran amigo, gran profesional, y que en el directorio científico está como presidente del Consejo, otro gran amigo, otro gran científico, cirujano oncólogo, el doctor... José Ramírez. Y nosotros tenemos la parte dental, mm. entre otros. Ah, qué bueno. Le vamos a regalar un ejemplar de esto. Muchas gracias. Qué extraño que no lo han visitado, doctor Collins, porque, <laughs> porque si no le voy a jalar la cabeza, lo moño aquí. Eh, bueno, él no tiene mucho cabello. El señor Alberto Fonseca. Alberto, estoy feliz con esta primera edición, feliz por el lanzamiento de esta noche. Eh, adelante, anúnciate. Bueno, para nosotros es un placer estar acá en este programa que nos ha abierto las puertas del primer momento. Eh, eh, buenos días doctor, venía escuchando el, eh, todas las recomendaciones que usted estaba haciendo. ¿Profesor de profesores? Sí, muchísimo. <laughs> es, y, se y... va a publicar allá rápido. Sí, venía venía escuchando eh, 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 casualmente que eh, el, el trabajo que hizo de la publicación en el 2018. Y bueno, eh, eh, Medical Report es, es también para eso. Eh, mm -hmm. en Medical Report es una revista eh, que estamos eh, logrando integrar. Eh, plenamente a todos los médicos de todas las especialidades y que sus trabajos científicos estén acá dentro de nuestras páginas. Esa es la importancia de que ya no los médicos tengan que ir a una plataforma, a una revista internacional para publicar sus trabajos, por lo menos acá en la República Dominicana. Que, que este sea un nicho para que los doctores eh, eh, puedan profundizar, llevar sus ideas científicas. Y bueno, y comunicarla a través de nuestra página. Esa es la importancia de, de Medical Report. Para mí, muy emocionado de estar acá, hermano, en este día. Principalmente porque es nuestro lanzamiento y tú eres parte también de esto, Guille. Allá estaremos, eh, si Dios eh, Sí, realmente ha sido un trabajo. ¿Dónde es esta noche? Estamos haciendo eh, un pequeño lanzamiento en Cava Café Colonial. Es un lugar en la zona colonial, es muy agradable. Es para nuestro consejo, principalmente porque. Desde que llegó la pandemia, nos ha sí. limitado muchísimo y el trabajo. O sea, que, o sea, eso es informativo, no vayan para allá, ¿eh? <laughs> ¿Es ahí vamos, eso es exclusivo para nosotros. Eh, ahí. Sí, correcto. Eh, pero lo que te quería comentar es que eh, para nosotros es un placer eh, tener toda esa calidad de médicos en nuestro consejo editorial, en nuestro consejo médico Inter eh, que está integrado, ya lo voy a, tengo que mencionarlos acá todos, el doctor José Ramírez, que ha sido parte fundamental, bujía fundamental de esta chispa. Eh, tenemos por acá la doctora Viviana Hernández, el doctor Ivo Rodríguez, la doctora Daniela Torres, la doctora Emilia Guzmán, pediatra, eh, el doctor Franky Montero, el doctor Ulises Acosta, el doctor José Ramón Domínguez, la doctora Claudia Almonte. El doctor Guillermo Santana, que es, la parte que es quien maneja toda la parte odontológica de la revista. Eh, tenemos al doctor Pedro Sureda, la doctora Natali González, el doctor Jorge Vargas, el doctor Alejandro Domínguez Brito, y el doctor Alexis Yadir Ramírez y el doctor José de Jesús de Jesús. Esta es la plantilla que integra el Consejo Médico. Y que vela porque los trabajos editoriales que se están presentando dentro de nuestra revista eh, sean trabajos de altura, sean trabajos que de verdad eh, tengan una fortaleza investigativa eh, pertinente para que los dominicanos tengan donde informarse de todas las patologías eh, médicas que acá ocurren. Aparte, la revista eh, eh, Entesa, yo sé, tiene un directorio médico, directorio odontológico uh -huh. también... O sea que va a ser una fuente de, 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 de guía. Está conectado, como dijiste anteriormente, con todas las redes sociales. Sí. Y yo me siento muy orgulloso, como dominicano, de que tú, un venezolano, aplatanado, sí, <laughs> hayas logrado eso que no teníamos. Eh, sí, hermano. Eh, realmente eh, la idea, la idea surgió prácticamente que cuando comenzó esta pandemia. Eh, la parte médica yo creo que, que me tocó la fibra de, de... Bueno, yo siempre había querido estudiar medicina. Eso fue una no de, la, de las cosas principales que me motivó. Eh, estuve muy allegado a, a muchos médicos durante toda mi vida. Y eh, yo como periodista dije, eh, este es un momento clave dentro de la, de la parte comunicativa. Entonces, de hacer algo productivo. Y creo que ha salido muy bien pero principalmente eh, yo creo que los principales actores de todo esto eh, son los doctores que están integrando estas publicaciones. Nosotros somos un, como un filtro, como, como, como la, el canal para que ustedes comuniquen de verdad. Bueno, le damos las gracias al señor Alberto Fonseca de la revista Medical Report, medicalreport.do y arroba médica report. Eh, nos vemos esta noche. Gracias sí. por venir aquí. No, gracias. Y eh, recuerden seguirnos a través de, de nuestro Instagram, que es medicalreport.de. Allí nos vemos.